¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias a los organizadores de estas jornadas literarias. Agradezco infinitamente que me hayan tomado en cuenta para este evento. Mi nombre es Juan Carlos Pensamiento Velasco. Juan Pensamiento Velasco es mi nombre con el que me he dado a conocer. He escrito un libro de cuentos y tengo publicados algunos otros y pues el libro de Ana María Rodas, Poemas de la Izquierda Erótica, ha sido muy importante para mí, motivo por el cual Pablo Sigüenza me invitó a presentar la edición de aniversario del libro hace un par de mesecitos y pues por eso al final fui tomado en cuenta para esto. Aquí tenemos también a Pablo con nosotros y pues vamos a presentarlo. Pablo nació en Guatemala. Ha participado en festivales internacionales de poesía, Amada Libertad en El Salvador de 2018, de poesía contemporánea de San Cristóbal de las Casas en México en 2019 y de Antigua Guatemala en 2021. También fue parte del festival de poesía llamado de Tusa de la ciudad de Amatitlán en Guatemala en 2019 y participó en el Festival de Poesía de San Salvador en 2022. Entre sus publicaciones de poesía se pueden mencionar Entre la Milpa de 2017, Repaso por un Fuego Interno de 2019, Manifiesto de la Cigarra de 2022. Entre su cuentística destacan Relatos Verdes en Escala de Gris de 2015, que con ese te conocí. Ana en la, es la Luna y otros cuentos cotidianos de 2017. Es el viento que llega alrededor del fogón de 2021. Escogimos la tercera de 2022, además de cuento infantil El Amanecer Maya, publicado en 2021. Pablo está a cargo de Parutz Editorial, fundador y persona a cargo. Parutz Editorial nació en septiembre de 2020 con una mirada regional e internacionalista. Entre su catálogo se encuentran los títulos Me Verás Bailar Bajo la Lluvia de 2022 de Ada Valenzuela, Trayecto de Marcela Dubón, El Amanecer Maya del propio Pablo, Esa Niña Tiene Pensamiento de Sicario de Ruth Baidés, entre otros. Y por supuesto, el libro que nos convoca hoy, la edición conmemorativa de los 50 años de los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas. Así que, bueno, después vamos a tener una conversación ya más bilateral, pero te dejo la palabra, Pablo, para que nos contés sobre esta edición conmemorativa que hoy estamos celebrando. Bueno, gracias Juan. Gracias a la Facultad de Humanidades, a estas jornadas académicas sobre literatura. Me parece un esfuerzo importante que entiendo ya tiene varios años. Y bueno, agradecido de participar en esta ocasión, convocados por este libro, que es un libro ya, como han dicho en otras actividades de estas jornadas, un clásico de la literatura guatemalteca, centroamericana, latinoamericana. Un clásico porque su fuerza, su profundidad y su simpleza en el lenguaje, digamos precisamente, lo convierte en un libro que ha trascendido ya el tiempo, 50 años de su publicación. ¿Cuántos libros se habrán publicado en estos 50 años, no? Y bueno, en el recuerdo de los lectores quedarán muchos, pero cuando se convierte en un recuerdo social, en un instrumento o en un documento además de análisis, tanto del texto como del contexto en el que fue creado, pues estamos frente a un clásico, ¿no? Para muchos de nosotros implicó conocer la poesía, implicó conocer el uso del lenguaje, implicó además conocer la determinación en un tema concreto o una temática postulada desde quien escribe, en este caso Ana María. Y entonces es un libro de referencia para muchos que somos lectores y para muchos que también intentamos escribir. Yo entonces de nuevo agradezco a estas jornadas en la Universidad de San Carlos. Además, comunicándome con Ana María, está muy contenta de que se le hayan dedicado, digamos, dice además es mi alma mater, ¿no? Lo reconoce con mucho cariño y con mucho orgullo y pues les manda también un saludo por este medio. Parutz Editorial es un esfuerzo que nació hace 3 años. Pienso que quisiera contarles que el primer
título que le pusimos al chat de WhatsApp cuando empezamos a hablar con los otros compañeros y compañeras que íbamos a embarcarnos en esta empresa. El título del WhatsApp se llamaba Las voces que nos gustan. Y creo que eso define mucho por qué nos lanzamos a esto, ¿verdad? Para nosotros en Guatemala hay una creación literaria bastante importante. Ya Juan mencionó que publicó un libro, se llama Persona, ya le voy a hacer publicidad. Está editado por Editorial Cultura y de verdad cuando uno lee son textos cortos de una página y media, dos páginas, recuerdo yo. Quizá hay alguno un poco más extenso, pero son bien sintéticos y la contundencia y la fuerza de estos cuentos de Juan, que van además uno por cada zona de la capital, ya se imaginarán, digamos, los contrastes que uno encuentra ahí. Pues es eso, ¿verdad? Hay una literatura fuerte en el país que se está construyendo desde hace pues ya décadas. Como dice también Carlos Gerardo, escritor guatemalteco, exdirector de la maestría de Filosofía y Letras de la Landívar, podemos ya hablar incluso de que no hay una literatura en Guatemala, sino a partir de todos los orígenes también de los pueblos diferentes que convivimos, hay varias literaturas en el país y hay que ponerle atención. En todo caso, Parut tiene hasta ahora 12 títulos en 3 años. Nos hemos cuidado mucho. Los primeros libros que yo publiqué los publicó Magna Terra con un cuidado editorial del que yo aprendí. Y básicamente es como cuando uno se pone a pensar en todo esto de la filosofía del cuidado, si a uno lo cuidan, quiere cuidar, ¿no? Y entonces nosotros eso es lo que estamos haciendo con los títulos, cuidando mucho el texto y también cuidando mucho el material tangible que es el papel y la portada y la contraportada y la ilustración. Y estamos muy contentos de eso. Como decía Juan, tenemos hasta ahora pues 6 títulos de poesía. El primero es de Gabriela Miranda. Se llama Si vuelves y no estamos. Y son 43 poemas dedicados a los 43 estudiantes desaparecidos en México en esta escuela normal rural que se llamaba Isidoro Burgos en Ayotzinapa. Entonces uno escucha Ayotzinapa y recuerda este crimen cometido por el Estado mexicano contra jóvenes, muy jóvenes. Yo estuve en México en ese tiempo y la primera marcha de toda la población mexicana en el Zócalo éramos 500 mil gentes pidiendo que aparecieran con vida, ¿no? Entonces, de verdad, marca mucho a México y a Latinoamérica y Gabriela les escribe esto. Nosotros conocimos los poemas y le propusimos a ella que fuera nuestra primera publicación. Después está Esa niña tiene pensamientos de sicario, de Ruth Baides. Una escritora muy connotada, muy fuerte en su palabra, y pues como escucharán el título, ahí pues toca problemas sociales de la zona 18 y en general de los barrios suburbanos donde crecimos varios de nosotros. Por cierto, yo les saludo desde la combativa Colonia Betania. Este trayecto de Marcela Dubón es un libro más personal, muy intimista, muy familiar, también toca los temas de amor y desamor desde una visión de una mujer empoderada, abogada, además, es súper importante. Está este libro que se llama Entre los brazos de la neblina, de la poeta quetzalteca Mariela Tash. Ella es originaria de Salcajá y pues entonces todos los elementos de su vivencia cotidiana, una familia de tejedores, de tejedoras, de comerciantes, de agricultores. Todos profesionales, los hijos de esta primer familia, desde ahí escribe, digamos, desde el entorno también natural, desde también las nostalgias y las luchas que las mujeres indígenas tienen que enfrentar cotidianamente. Después tenemos Las raíces de la luz, el manifiesto contra el olvido y la muerte, que es un texto de Gustavo Bracamonte, profesor de la Escuela de Comunicación ahí en la Universidad de San Carlos. Un texto muy fuerte hablando de los desaparecidos y desaparecidas en el conflicto armado interno. Tenemos, sin proponérnoslo, una trilogía que habla de memoria histórica. El primero es este libro, Las raíces de la luz. Tenemos Me verás bailar bajo la lluvia, que también es una novela escrita por Ada Valenzuela y que está ambientada en los años 80, una mujer sindicalista que logra sobrevivir a la captura por el ejército. Es una novela que se lee muy rápido y además muy profunda, digamos, ¿verdad? Y el otro que hace esta trilogía es un
texto de tres obras de teatro. Es teatro, nos dijeron que no publicáramos teatro, nadie compra teatro, pero como no estamos para hacer dinero, nos parece que Luis Carlos Pineda, el autor, es quizá uno de los principales dramaturgos guatemaltecos contemporáneos, así lo dice Roberto Díaz Gomar, y pues reúne tres obras muy pulidas, una que está poniéndose en escena que se llama Bufones, y que si la logran ver, digamos, ojalá puedan proponer que allá en la Facultad de Humanidades se pueda montar la obra. Es una obra impresionante. Entonces, Luis Carlos Pineda, con Atizar la Memoria, nos lleva también a la memoria histórica reciente del país y a su contraste con lo que estamos viviendo hoy. Tenemos dos libros de cuentos pequeños, cuentos cortos. Este se llama Lienzo de Fuego. Eso es un libro que queremos mucho porque reunimos 73 autoras guatemaltecas, muchas de ahí de la escuela de la Facultad de Humanidades, que lo que les pedimos fue cuentos cortos que narraran de forma ficticia o pues en testimonio violencias de género, violencias contra la mujer principalmente, y pues reúne textos muy pulidos. Está Ruth Baides, está la misma Ana María Rodas, Carolina Escobar Sarti nos mandó un texto, Ada Valenzuela aporta un texto aquí también. Hay 16 voces de mujeres indígenas que cuando revisamos su narrativa vemos que utilizan otro lenguaje, otras imágenes, otra estructura de lenguaje, y nos parece un texto bastante importante. Tenemos un textito de ensayos y poesía sobre por qué no había que celebrar los 200 años de independencia en Guatemala. Se llama Salir del Engaño y pues sirve de referencia para esta discusión antropológica, sociológica y política de cómo construimos un país que nos incluye a todos. Y bueno, llegamos entonces a la estrella del programa. Estamos muy contentos. En noviembre del año pasado hablamos con Ana María y le preguntamos que qué iba a hacer para celebrar los 50 años, que qué propuestas tenía, los 50 años de esta publicación, y pues nos dijo que hasta el momento nada. Ella es como, digamos, muy humilde en ese sentido, no le gusta como poner su nombre adelante, sino pues que su poesía camine por donde tenga que caminar, que agarre los caminos que tiene que recorrer. Y pues entonces nosotros le propusimos la posibilidad de hacer esta edición conmemorativa de 50 años. Con mucho gusto aceptó, con mucha alegría, y la fuimos construyendo como todos los otros libros que hemos trabajado con mucho amor. Recuerdo, por ejemplo, que el prólogo está escrito por Vania Vargas, esta poeta y narradora quetzalteca, con una pluma muy pulida, muy fuerte, muy aguda. Me gusta mucho lo que escribe Vania, tanto en las columnas de opinión como en su literatura. Y pues ella hizo el textito de introducción y cuando Ana María lo leyó, se emocionó tanto que lloró, digamos, la emoción de que las nuevas generaciones reconozcan este trabajo, le impacta, digamos, y lo agradece mucho. También cuando le mostramos la portada, que es una fotografía que ella tenía en la sala y que después a mí me llegó el archivo original, es una fotografía del fotógrafo suizo-italiano Mauro Calanchina, que estuvo aquí durante mucho tiempo, que documentó a través del lente luchas sociales, manifestaciones populares en los años 70, en los 80. Él tiene fotos muy importantes, por ejemplo, del entierro, de la convocatoria que hizo el entierro de Manuel Colom Argueta. Eran miles y miles de gente caminando hacia el cementerio general. Tiene fotografías de cuando este sepelio pasa por el Parque Central y el Parque Central está repleto de gente, ¿verdad? Exigiendo justicia por esta muerte. También la muerte de Oliverio Castañeda de León. Tiene asambleas ahí en la Universidad de San Carlos de las elecciones en 1977, en 1978, las elecciones para AEU. Cuando la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, era un referente político nacional, quizá ahora, digamos, en términos de convocatoria y de presencia política, serían los 48 cantones de aquel tiempo, ¿no? Entonces la AEU era un referente y por lo tanto documentar eso era importante y Mauro lo documentó, pero también documentó algunas otras escenas universitarias. En un momento les voy a compartir de dónde es la serie de donde se saca esta fotografía que hace la portada de nuestra edición conmemorativa. Estamos muy contentos, celebramos con ella estos 50 años. Hicimos la presentación el 2 de octubre, precisamente estuvo presente
Juan Pensamiento Velasco, Vania Vargas, que se vino desde Quetzaltenango, y un amigo español, Pérez Alencart, que andaba pues de visita por el país y había sido anfitrión de Ana María Rodas en el Festival de Poesía de Salamanca. Entonces aprovechamos su presencia y lo invitamos también para comentar y celebrar con nosotros en esta publicación y los 50 años de la voz de Ana María Rodas. Genial, gracias. Gracias, Pablo. Dijiste que tenías algo para presentar, ¿verdad? Sí, vamos a presentar unas fotografías ahora. Me dicen si se logra ver bien. ¿Se ven? Sí, se ven. Ok, bueno, esta es la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1973. Vemos una panorámica de edificios que están ya con murales pintados. Esos murales pintados fueron diseñados por Arnoldo Ramírez Amaya, uno de los maestros de la plástica guatemalteca. Y pues ahí, digamos, sumando su arte a la expresión revolucionaria de los estudiantes universitarios de los años 70, de la primera, del primer lustro de los 70. Entonces, ahí, digamos, haciendo uso de el lema de la Universidad de San Carlos, lo modifica, ¿verdad? Y ya leerán ustedes, ir y aprender de todos, no enseñar a todos. Hay una posición epistemológica desde los 70 ahí, que ojalá se retomara en la universidad, que tenemos que reconstruir en este momento que está tomada por el crimen organizado, por un rector ilegítimo que no tiene legitimidad. Y pues ojalá que se vaya pronto y que nos deje espacio para reconstruir la universidad que es de todos y todas. Vemos al fondo el símbolo de uno de los partidos de la extrema derecha, de grupos paralelos, simbolizando además un arma, ¿verdad? Un arma blanca. Y bueno, aquí una consigna también importante en el otro mural. Entonces, es una serie de fotografías que se toman cuando se están construyendo, se están pintando los murales. Llega la policía también a querer impedir esto. Hay otra foto donde hay más agentes de la policía y los estudiantes negociando ahí. Aquí está Arnoldo Ramírez Amaya con el diseño de uno de los que vimos en el edificio al fondo. Nunca lo había visto con pelo. Sí, cabal. Y aquí, pues además el pelo afro, ¿verdad? Claro. Como se usaba en los 70s. Y aquí Ana María, que yo creo que en ese momento ya no eran pareja, habían sido esposos. Pero por supuesto la colaboración se mantuvo. De hecho, la edición original de Poemas de la Izquierda Erótica tiene algunos diseños, tanto exteriores como interiores, de la pluma de Arnoldo, ¿verdad? Del Y está tecolote. dedicada a él, además. Sí, exacto, el libro está dedicado a él. Nosotros le preguntamos si quería cambiar la dedicatoria y me dijo, pues no, porque eso es lo original. Además, la gente piensa que se lo estoy dedicando de forma plana y no, es una dedicatoria bastante irónica. Así que ahora que lean la dedicatoria, tienen que encontrar la ironía. Aquí pues está sumándose a pintar uno de los muros, un puño levantado, ¿no? Y pues ahí está acompañado de un poeta costarricense, creo yo, y de una de sus hijas. Un dato interesante es que una de las hijas de Ana María Rodas fue una de las principales promotoras de las manifestaciones de 2015, cuando comenzó el asunto de las ICIG, y de hecho fue de las impulsoras más relevantes en los inicios. Luego se hizo para afuera, pero digamos que su veta política pues permanece en su familia. Sí, yo pienso que es el espíritu democrático que se impregna en la familia, ¿verdad? Sí, recuerdo que fue una de las principales impulsoras de aquel movimiento que se llamaba Renuncia Ya, ¿verdad? Y bueno, esta es la fotografía que usamos como portada para los 50 años. Es una fotografía que justo tiene 50 años de haberse
tomado y que quedó muy bien en el diseño de la edición conmemorativa. Entonces, son fotos de 1973 ahí en la Universidad de San Carlos. Voy a dejar de compartir. Gracias, Pablo. Pues entonces, a ver, tengo varias preguntas y alguna propuesta por ahí, pero con las primeras preguntas, yo creo que es bien interesante conocer de alguien que se animó a la editorial. Nos platicaste brevemente de cómo habían comenzado, de cómo se llamaba el chat inicial, de el hecho de estar publicando autores que obviamente estimás que merecen ser publicados, pero que no necesariamente eran, aparte de Ana María, las voces más conocidas. Por ejemplo, yo a Gabriela Miranda, que tengo el gusto de llamar amiga, le decía todo el tiempo es que te tienen que publicar, te tienen que publicar, porque con la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al tiempo de eso ella comenzó a publicar 43 poemas, uno para cada uno. Bueno, no es que fueran dedicados personalmente, pero eran 43 poemas precisamente por eso y los publicaba en redes sociales, pero son poemas maravillosos y yo le decía, tenés que publicar, tenés que publicar y pues pasaron los años y hasta que llegó Paula a publicar. Y el hecho de que también tengas teatro, sí habemos lectores de teatro, pero conseguir teatro nacional publicado es muy complicado, como no sean los clásicos del siglo XX. Y lo que más me llamó la atención, y ahí va dirigida la pregunta, es cuando dijiste, no nos interesa hacer dinero. Platícanos un poquito de esa visión y cómo se conjuga con una editorial que publica libros, que requiere una inversión, que se nota que hay un esfuerzo importante en la portada, en la contraportada, en los prólogos. ¿Cómo manejan esto? Que creo que es importante para todos los presentes acá, a quienes nos interesa la literatura. Bueno, quisiera mencionar primero que junto conmigo en este esfuerzo está la escritora también Liliana Chamalé Patzán, trabajadora social y pues con una pluma que se conjugó con este grupo de mujeres que escriben principalmente poesía, pero también algunas son narradoras que se llama Literatas que dan lata. Liliana es parte de este grupo, ¿no? Y también está en este esfuerzo Miguel Ángel Oxlack, que es un narrador y poeta de Chisholt, de San Juan Comalapa. Al inicio también estuvo también una compañera de ahí de Humanidades, Candy Ventura López, que también una excelente escritora. Y digamos que nos fuimos encariñando con letras, ¿verdad? Gabriela tiene este poemario, pero a mí me gustaría sacar un segundo de ella, porque tiene tanta profundidad y tanta agudeza en sus textos que pienso que más gente la tiene que leer y creo que ese es el esfuerzo principal, ¿verdad? Tratar de llevar voces que a nosotros nos parecen estéticamente bien escritas, pero además políticamente interesantes o importantes. Todos los textos creo que tienen un poco de eso, no les mostré, pero tenemos un textito que se llama Itinerarios Bestiales de Jonathan Rodas, que es un compañero psicólogo social, y pues son textos cortos también, cuentos muy breves sobre gatos, perros, mascotas, arañas que conviven con el ser humano y platican con un humano, o un colibrí que platica con una orquídea, por ejemplo, un gato que platica con una orquídea. Aunque no tiene un rotundo posicionamiento político, digamos, hay un posicionamiento político en función de decir, tenemos que ver de forma diferente a los seres con los que convivimos, ¿no? Tanto animales como personas, pero aquí básicamente habla de animales. Entonces también hay una posición política y creo que eso es una característica de la editorial que la fuimos definiendo en el camino. Pues yo creo que compartíamos visiones políticas los cuatro fundadores de Parutz, pero la fuimos afianzando en el camino. Ahora, esto de cómo se sostiene un esfuerzo de esta forma, pues endeudándonos, ¿verdad? Es decir, vamos endeudándonos, tratando de vender y sacando los costos para poder seguir imprimiendo a otras voces.
Cada año tratamos de hacer un balance y si tenemos una deuda pequeña, nos alegramos. Si tenemos grandes, si tenemos que, tenemos, sabemos que tenemos que vender un poco más. Los libros tratamos de que no tengan un precio caro y eso fue una enseñanza pues de mucha gente, pero tuve una plática en El Salvador, justo en uno de los festivales de poesía, con un editor y escritor guatemalteco de Amatitlán, Marco Valerio Reyes. Él tiene una editorial cartonera en Amatitlán que se llama Alambique. Es tan artesanal su trabajo, tan lindo además. Además, este detalle que les voy a decir le agrega lo artesanal y le agrega lo lindo porque él levanta el texto no en computadora, sino es con su propio puño y letra. Además, creo que es zurdo y su letra está tirada un poco para la izquierda. Entonces, es todo un material estético muy bonito, digamos, para quien le gusta esta expresión cartonera en los libros. Y él me decía ahí, es que mira, yo vendo los libros o tratamos de que sean muy baratos porque si no restringimos su acceso a la gente que tiene cierto poder adquisitivo. Y eso es una tristeza, ¿verdad? Seguir brindándole acceso a la lectura a gente que pueda pagarla, ¿no? En cambio, sus libros cuestan 20 quetzales, 30 quetzales los más grandes, a veces hasta hace descuento. Y bueno, nosotros aprendimos a valorar esa opinión, esa filosofía de hacer libros como un acto de resistencia, conjugándolo con esto que te digo, cuidar un libro, que la gente que lo tenga en la mano diga qué bonito se siente el material de portada, que el color del papel sea beige y no blanco para que la luz no refleje y entonces no canse la lectura, que la tipografía sea de un tamaño adecuado. Que cuando conseguimos o nos proponen ilustraciones internas, pues tengan calidad de impresión, además hagan un juego, no que reflejen literalmente lo que dice el texto, sino que hagan un juego entre la imagen y la palabra. Entonces todo eso nos va haciendo que tengamos mucho cuidado y pues sí, digamos, ir endeudándonos para publicar un par de libros, cuando logramos salir de la deuda, seguir vendiendo para poder endeudarnos para publicar otro par más. Bueno, así es como vamos hasta ahora. No estamos con grandes deudas. Pensamos que mientras más títulos tenemos, tenemos más capacidad de vender. Y algo importante es que para nosotros y para todas las editoriales, creo yo, pequeñas e independientes, tener un espacio, una mesita de venta donde se muestren los libros, donde un lector pueda pasar y tocarlo. Es fundamental, ¿verdad? Es como logramos ir vendiendo poco a poco y haciendo que estas voces lleguen a la gente que se interesa por el libro, ¿no? Entonces, tratamos de ir a muchas ferias de libros. Estuvimos recientemente en Mazatenango, en Quetzaltenango. Estuvimos en Tuxtla Gutiérrez promocionando los libros de la literatura guatemalteca, en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entonces tratamos de asistir a todos estos eventos para que la gente tenga la posibilidad de acceder a los libros. Los libros de poesía están entre 50 y 70 quetzales, no más. Los de cuento y novela también están así, 60 quetzales, 50 quetzales. Incluso los libros más gruesos, como este de teatro, podemos vender a 70 quetzales, cuando a mí me dijeron en las librerías podemos venderlo a 130, 150, ¿verdad? Por el grosor y por la calidad. Pero tratamos eso, de reducir costos. También hemos tenido apoyo de algunas personas que nos dicen, bueno, mucha, yo aporto esto porque creo en el proyecto político de la editorial. Entonces, así vamos como saldando cuentas y estando contentos con lo que estamos distribuyendo. Gracias, Pablo. Me piden que por favor le recuerde a los oyentes que hay un formulario en los comentarios de la transmisión de Facebook en donde pueden escribir sus preguntas para que luego nos las pasen y aquí tanto Pablo en lo que aplique como yo les podremos dar respuesta. Pablo, el asunto de las voces que no suelen escucharse en la vía literaria convencional es bien importante. Yo creo que soy mayor que vos y cuando en los años 80, ¿será que no? Yo No. soy del 77. Ah, un año. Yo soy del 78. Sí, pues, cuando en los años, entonces sí te recordarás de esto, cuando
En la segunda mitad de los 80 comenzó el movimiento de rock en ñ o rock en tu idioma. Pues obviamente fue un éxito impresionante, pero habían muchas personas que estaban acostumbradas a llamarle rock al rock americano, gringo, americano entre comillas, al rock inglés de Inglaterra. Y los sonidos que traía el rock en tu idioma no eran los clásicos, había atrás una cumbia, había atrás, digamos, pensemos en Caifanes, pensemos en Maldita Vecindad, no eran los sonidos que uno asociaba normalmente con el rock. Entonces había un momento de duda de decir, bueno, eso es rock. Y al final de cuentas, ¿por qué si es rock? Es rock porque los orígenes del rock vienen de agarrar los elementos de tu contexto y hablar en tu propio idioma, en tu propio lenguaje, más bien, no solo en el idioma, y en ese momento, pues, o en ese contexto, es lo musical. Entro con eso porque creo que también es bien importante las voces que nos hablan como en nuestro contexto. Por supuesto, hay diversidad en todo. Tenemos excelentes autores guatemaltecos que probablemente utilizan un lenguaje o cuentan historias que las podría entender cualquier argentino o cualquier canadiense de buenas a primeras. Cuando me pidieron publicar mi libro de cuentos y yo lo envié, una de las dudas era, bueno, es que esto no lo va a entender más que un guatemalteco, porque yo a propósito, no solo en los diálogos de los personajes uso coloquialismos, sino que también dentro de la propia narración. Y yo dije, bueno, no, es que eso es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero es que una persona, en mi caso de la capital, realmente, porque no me atrevería a hablar desde otra voz que no sea la única que conozco, no es que sea exclusivamente para eso, pero desde mi voz, que una persona de clase media que creció con una casa con pila, qué sé yo, utilizar ese tipo de palabras, de contextos, de historias, de que la pila se rebalsó. Para mí era importante poder contar eso desde mí para llegar a otras personas que se pudieran identificar con eso, pero no es lo que se considera en principio útil ni lo más importante, y para mí sí lo era. Y creo que para vos es el tipo de voces que también estás publicando. ¿Qué nos contarías en ese sentido? Sí, es el dilema entre lo local y lo universal en la literatura, por llamarlo de una forma, ¿no? Yo pienso que hay gente que ha hecho este ejercicio de apropiarse de las formas propias, locales, barriales, comunales, y los tira a la literatura. Y a veces funciona muy bien y se expande y no importa, digamos, te puede leer un uruguayo, un argentino y te va a entender lo básico, ¿no? Y ahora con el acceso a internet puedes aclarar cualquier palabra, cualquier duda, cualquier frase. Entonces, cada vez, digamos, esa dicotomía se va rompiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco estaba leyendo Al filo del Bolo Flores y sí, o sea, lo lee uno y es totalmente uso de caló, uso de lenguaje de barrio para referirse a una historia de una pequeña guerrilla urbana, ¿no? Eso está bien y funciona, pero por ejemplo esa crítica se la pudieran haber hecho a Juan Rulfo con Pedro Páramo, ¿verdad? Esto no te lo va a Claro. entender más que un mexicano. Y uno lee esa obra y bueno, estamos cercanos, ¿verdad? La influencia que tenemos de México, los guatemaltecos o toda Centroamérica, pues nos puede acercar al contexto, pero lo pueden leer muy bien en Argentina, en Brasil, traducido al portugués. Que la gente lo va a entender. Los Capitanes de la Arena, por ejemplo, que habla de los niños de las favelas en Río de Janeiro, es un contexto que se puede entender aquí. Ruth Baires, precisamente ya hablando de lo que estamos publicando, en el libro Esa niña tiene pensamientos de sicario, nos plantea una problemática vivida por ella en un contexto de la zona 18, ¿no? En un barrio, ya en un momento donde las maras estaban incursionando en la vida cotidiana de toda la población de la zona 18 y de otros lugares de la ciudad capital. Entonces, me parece que sí, que poco a poco se van rompiendo y precisamente nosotros estamos buscando voces nuevas o que han estado ahí produciendo, pero que no han sido publicadas con
la fuerza que se merecen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos preparando el libro Estamos en pie de Noé Roquel. Noé Roquel es un poeta y escritor y pintor y dramaturgo y actor de Chisholt, de San Juan Comalapa. Y yo lo conocí a él haciendo un monólogo en una obra que montó la Universidad Rafael Landívar con esta directora Patricia Orantes, creo que se llama. Un monólogo impresionante dentro de la obra. Y me llamó tanto la atención que después, cuando ya conocí a Noé, le pedí, por favor, que, bueno, ahora le pedí que ese monólogo sea parte del libro, ¿verdad? Que es un libro de poesía, pero que básicamente es poesía, prosa poética, que después se convirtió en un escenario, ¿verdad? Donde se actúa. Mitad Mujer, que es un libro de Miguel Ángel Oschlag, fue publicado hace 4 o 5 años por Cholsamaj, y nosotros nos parece tan importante que vamos a sacar una segunda edición, y de esta forma coeditada además, ¿no? Va a ser una coedición entre Cholsamaj y Parutz ya para el siguiente mes. ¿Qué otra cosa me parece importante en estos términos de voces que necesitan ser escuchadas? Bueno, Mariela Tash es esta poeta quetzalteca que te cuento, que también narra que una de sus influencias más grandes fue Humberto Cabal, ¿no? Humberto Cabal, que mucha gente decía en ese tiempo, no es poesía, lo que él escribe no es poesía, porque desdeñaban el uso del lenguaje desde su visión, desde su estructura de lenguaje quiché, ¿verdad? Con una sencillez de palabras, con un juego de palabras muy sencillo, pero que reflejaba todo el entorno en el que vive y toda una concepción cosmogónica, ¿no? Entonces, para nosotros la poesía ahora de Mariela Tash merecía estar en un libro, y efectivamente es un libro de 9 secciones con más de 100 páginas. Es un libro importante que, por ejemplo, para contar una anécdota, estábamos en la FILWA cuando llegó Bernardo Arévalo a firmar uno de sus libros con FIG Editores. Y pues llegaron ahí pues algunos de los diputados electos, y llegó Román Castellanos, vio el libro de Mariela, yo se lo mostré, se lo llevó en la noche, empezó a leerlo y encontró un poema que se llama Ser Semilla. Y precisamente estaba para el contexto político, y lo que decía era una voz de resistencia, y se volvió viral, digamos, ¿verdad? Ahí nos hicieron publicidad de una forma bastante gratuita, pero además bastante constructiva, me parece a mí. Entonces tenemos este tipo de voces en Parutz Editorial. Parutz Editorial se nombra así. Parutz es flor de muerto en idioma maya kapchikel, como reivindicando además este hilo que nos une a los ancestros mayas, de los cuales, no me cabe duda, el 95% de la población guatemalteca venimos de ahí de alguna forma, ¿no? Entonces, los rostros nos lo dicen, nuestro color de piel, nuestra estatura, pero también nuestras prácticas. Yo nací aquí en la Betania y recuerdo que a mi abuela la venían a buscar para curar el mal de ojo, ¿verdad? Entonces, estas prácticas del campo, estas prácticas ligadas a las plantas medicinales, se mantienen en los barrios, se mantienen en las colonias y se mantienen incluso hasta estos grandes edificios de las nuevas construcciones, ¿no? Definitivamente. Entonces, eso somos, y por eso estamos buscando estas voces que nos reflejen de manera más completa. Me gusta cuando Carlos Gerardo dice, en Guatemala no puede haber una sola literatura, sino varias literaturas, y esas literaturas estamos buscando. No es Y esa es casual. la cosa, ¿no? Que, perdón que te interrumpa. No, no debería haber una sola. Pero como en muchos ámbitos, incluyendo el político, nos hacen pensar que hay una única vía y tratan de uniformizarnos, y eso responde tanto a nuestro contexto histórico y político nacional, como al final de cuentas al neoliberalismo como corriente internacional, ¿verdad? Mientras más te unifiquen, mientras más te uniformen, más te vuelven un producto que puede consumir y consumir y consumir de manera estandarizada. Sí, claro. Y por ejemplo, en el tema, a mí me sorprende porque no fue planeado, pero estamos publicando más voces de mujeres, ¿no? Empezamos con Lienzo de Fuegos, que convocamos y juntamos a 73 escritoras, de las cuales quizá unas 25 o 30 habían publicado, y el resto son escritoras nuevas, ¿no? Y nos dimos cuenta también, además, de la dificultad que se tiene para publicar en Guatemala, porque muchas estaban tan agradecidas por incluir un cuento, que
Dimensionamos entonces la importancia de estos esfuerzos editoriales. Y después, la mayoría de nuestras autoras son mujeres. No fue direccionado hacia ahí, pero las voces de las mujeres están diciendo cosas tan importantes, tan bien escritas, y el movimiento de escritoras en Guatemala tiene un boom, digamos, para mí de 10, 15 años para acá, pero en los últimos 5 años ha sido una cosa alegremente impresionante, ¿verdad? Y así seguimos. Hay una estudiante de ahí de Humanidades que se llama Valesca Monterroso. Estamos por publicarle un libro que se llama Proclama de la pólvora y el deseo, por ejemplo. Y estamos también por publicar una antología de microficción en la cual la participación de mujeres escritoras haciendo microficción es impresionante. Creo que son un poquito más de la mitad. Y eso también nos tiene contentos. No es como algo direccionado para excluir, pero afortunadamente está pasando, ¿verdad? Y hacemos acopio de estas voces nuevas, potentes, interesantes y agudas. Y aprovechando esta introducción buena, ya tenemos una pregunta. Preguntan, y eso es lo mismo que igual lo iba a preguntar yo, aunque no lo hubiera puesto alguien del público, ¿dónde se pueden conseguir los libros de Paruzzi Editorial? Bueno, tenemos página de Facebook como Paruzzi Editorial. El símbolo es una, es una, es este. Espero que se vea ahí. Es una flor ahí estilizada, amarillo y Sí, se ve bien. naranja. Tenemos página de Facebook y de Instagram. Por ahí pueden conseguir los libros escribiéndonos. Hacemos envíos por Guatex o si es una zona céntrica de la ciudad, podemos entregarlos personalmente, digamos, para evitar los costos. De ahí están en varias librerías, están en Catafixia, aquí en el centro en Zona 1, en Casa del Libro también en Zona 1, están en el Fondo de Cultura Económica, están en Sofos, están en Chichicastenango, en Los Cofrades, están en El Quijote, en Mazatenango. Están en Santiaguito Libros y en Sion Editorial, allá en Quetzaltenango. Entonces hemos tratado de que estén en varios lados para que haya acceso, pero nos pueden escribir por las redes sociales para entrega. Y pues para nosotros, digamos que la felicidad grande fue publicar a Ana María Rodas, contarles que el libro, además del prólogo de Vania Vargas, tiene tres textos pequeños que nos escribieron tres escritoras importantes. Aída Toledo, que fue una de las ponentes inaugurales de estas jornadas, tiene un texto sobre cómo ve ella el recorrido de poemas de la izquierda erótica. Está Nora Martínez, que es una excelente poeta que no ha publicado porque es un poco mish, digamos, pero su poesía es sintética, es profunda, es etérea, es una gran escritora, periodista además, que nos muy amiga de Ana María Rodas, que escribió un texto, y Heidi Marroquín, que hace como 4 años ganó el certamen de poesía Manuel José Arce de Editorial Universitaria, también una excelente poeta. Son tres textos que nos enviaron para dar contexto al libro de Ana María Rodas. Y bueno, contentos con la edición, contentos con toda la gente que colaboró. Mauro Calanquina, el fotógrafo que les contaba, falleció hace ya varios años, pero su compañera de vida, es una compañera además de lucha social de muchos años, nos autorizó el uso de la fotografía. Entonces, hay como mucho amor puesto en el libro para Ana María Rodas para celebrar los 50 años. Y lo que nosotros decimos es que es una poesía que puede abrir la posibilidad de diálogo y la posibilidad de reflexión, principalmente en las jóvenes, en las mujeres jóvenes. Entonces, un intento también de Paruche Editorial es llevar este libro a jóvenes mujeres, a jóvenes hombres también, porque la reflexión puede ser desde los dos lados, incluso puede ser conjunta en algunos momentos, ¿no? Pero principalmente tiene esta necesidad de empoderamiento del cuerpo, de la mente y de las ideas desde las jóvenes en Guatemala. Y ya que estamos llegando al final de esta sesión y que pues muy bien, al final empezamos hablando del libro de Ana María Rodas que cumple 50 años y sería ideal que termináramos. Tengo una pregunta que espero no sea muy capciosa y hay algo que nos pueda responder.
Por supuesto, vos has platicado con Ana María, por eso publicaste, has averiguado mucho de ella, pero ¿hay algo que no le hayas preguntado con respecto al libro y que te parecería interesante saber? Bueno, Ana María tiene muchas anécdotas, sobre todo del inicio del recorrido. Y además agradece a todos los lugares a los que este libro y el resto de libros que tiene la ha conducido, ¿no? A partir del poema de la izquierda erótica, viajó a varias partes de América. Ella ama mucho el Festival de Granada, Nicaragua, que no se puede hacer por las condiciones políticas actuales del país, ¿no? Pero tiene muchos recuerdos importantes en México, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Es una persona que agradece, digamos, el camino que tuvo el libro y a dónde la llevó. Ahora, además tiene muchas anécdotas también de su vida personal alrededor del erotismo, ¿verdad? Ojalá que alguna vez lo escriba porque es súper interesante. Por supuesto, no estoy autorizado a contar pormenores, pero son súper interesantes las anécdotas que tiene. También las críticas que hubieron al inicio del libro, lo que provocó. Hubo un columnista, parece que en el diario La Hora, que estuvo publicando en contra del libro y lo sacrílego que era. Probablemente ni lo leyó nunca, ¿verdad? Sí. Y en todo caso, después, ella no le gusta hablar de sí misma o promocionar su poesía. Más bien te cuenta anécdotas de cuando se reunía, y eso ya lo hablaron aquí también, es en las jornadas académicas, cuando se reunía con sus amigos escritores, las amigas escritoras que estaban cercanas a ella, ¿verdad? Recuerda mucho a Irma Flacker, con mucho cariño y con mucho dolor todavía, incluso más de 4 décadas después de la desaparición de Irma, ¿verdad? Y es una mujer súper interesante para hablar de sus amores con la narrativa. Hay que leer también la narrativa de Ana María Rodas. Están reunidas la mayoría de sus narrativas actuales en Antigua para principiantes, que publicó El Pensativo, Editorial El Pensativo. Entonces, yo creo que hay que seguirla buscando, hay que seguirla leyendo. Sí, tiene Además, hay textos ahí. acceso a Ana María. Ana María es una persona muy accesible. Constantemente ve su Facebook. Así que si alguien quisiera escribirle, es bastante probable que cuando lo vea les conteste. Yo conocí a Ana María hace años, cuando antes de que estuviera el Centro Cultural de España actual, estaba lo que se llamaba el Centro de Cultura Hispánica. Ella era la directora y además daba clases de gramática y de redacción. Y yo me metí en parte porque me interesaba, aunque digamos ya se me daba, pero principalmente porque era ella la que iba a dar la clase y yo estaba completamente admirado de su libro de poemas de la izquierda erótica, que habían publicado un par de poemas en el acordeón, que era el entonces suplemento cultural del periódico, y ahí habían tal vez como tres, cuatro poemas, me impactó. Tuve la suerte de conseguir una edición, no la original, pero una edición que no era de las recientes, y costó conseguirla, pero logré conseguirla. Tuve la suerte de que terminando ese curso, ella me autografió el libro, y desde entonces he podido tener el privilegio de un contacto con ella. Sigue siendo profesora universitaria. Así que, pues bueno, creo que al final de cuentas es gracias a ella y a ese libro en particular, aunque tiene, yo he leído cuentos de ellos, hay un compendio pequeñito que se llama Mariana en la Tigrera, que tiene un cuento muy interesante de una mujer que está viviendo una especie de abuso psicológico. Y es bastante interesante la forma en que lo narra, pero bueno, creo que al final de cuentas, pues la celebración venía del libro de Ana María, obviamente de Ana María, y agradecer a Pablo el hecho de haber pensado en que eran los 50 años de la publicación, de haber ofrecido publicarlo y luego de haber salido con esta edición tan bien hecha, tan hermosa, y haber descubierto esa fotografía que
adorna la portada y realmente es una foto que fuera quien fuera, uno diría, wow, qué foto tan hermosa. Sí, es una foto que está tomada con, pues, con mucho profesionalismo y también con cariño, porque era un proceso político el que se estaba viviendo y el arte se estaba sumando a la exigencia política de ese tiempo. Ana María Rodas, precisamente en su ejercicio periodístico, porque su profesión y su oficio primero fue el periodismo, al cual quiere mucho, pues lo sigue ejerciendo al leer cotidianamente diarios nacionales e internacionales, filtrarnos las noticias y pegarlas en su muro de Facebook. Entonces tenemos ahí una edición de noticias de parte de Ana María cotidiana, es decir, su ejercicio periodístico lo sigue haciendo a través de su perfil de Facebook. Búsquenla y pues sí, ahí pueden comentar, saludarla. Agradece mucho además la interacción con sus lectores. Así es. Pues bueno, Pablo, muchas gracias. Ya es tiempo de ir finalizando. Bueno, agradecemos a ustedes, agradecemos a Ana María Rodas, agradezco de nuevo, como hice al inicio, a los organizadores de estas jornadas literarias. Se les avisa que el estudiante encargado del sistema virtual va a compartir pantalla para la presentación de los diplomas de los participantes. Esto es lo que dice el diploma y es el que te vamos a el que se te va a entregar a vos. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a Magíster Pablo Sigüenza Ramírez por su excelente participación en la presentación de la edición conmemorativa de los 50 años de publicación de poemas de la izquierda erótica dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de la publicación del libro Poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de la publicación del libro La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023, id y enseñad a todos, y firman Jorge García como coordinador general de las jornadas, la doctora Elsa Nuila como directora del Departamento de Letras y Santos de Jesús Dávila como decano de la facultad. Así que pues este es un reconocimiento para vos. Se agradece absolutamente eso y además los invitamos a los demás eventos. El evento siguiente es ahorita de 1 a 2 de la tarde. Es el conversatorio titulado A lo largo del corto camino, diálogos en torno a la vida de Yolanda Oreamuno. El entrevistador en ese caso va a ser Alexander Ganem y los ponentes serán Juan Pablo Morales Trigueros y la licenciada Ana Barahona. Así que pues esperamos que continúen conectados y nos despedimos ahora. Muchas gracias, Pablo. Qué gusto volver a verte. Igual, Juan, un gustazo platicar con vos, a los estudiantes, a las estudiantes, al personal docente de la Facultad de Humanidades, agradecerles por estas jornadas, recordar que hay una universidad que hay que recuperar y reconstruir y pues no tenemos rector. Gracias.
somos Humanidades.